Andrés Manuel López Obrador ya es oficialmente el nuevo presidente de México luego de un fin de semana histórico para el país azteca, que se preparaba desde la primera hora del sábado en el centro de la ciudad para la tradicional ceremonia de investidura de AMLO, que marcó también la despedida del ya expresidente Enrique Peña Nieto. La toma de protesta de López Obrador fue seguida atentamente desde todos los puntos de México y Estados Unidos, y a través de las redes sociales, los mexicanos mostraban su sentir y en muchos casos celebraban el cambio, como algunos famosos, como la cantante Belinda, que hizo campaña para AMLO y ahora se muestra esperanzada ante el cambio que supone el nuevo gobierno. Otros, como el director Alfonso Cuarón, aprovecharon para criticar al presidente saliente Enrique Peña Nieto. México ha sufrido de presidentes corruptos, represores y cobardes. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente. Alejandro Fernández también opinó a través de sus redes sociales, aunque se mostró más comedido y simplemente deseó suerte al nuevo presidente, mientras que su compañero el Buki recordó también en Twitter que el cambio real es responsabilidad de los mexicanos. Otros famosos como Galilea Montijo y Julián Gil acudieron a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador y aprovecharon la presencia del rey de España para tomarse fotos con él, aunque Julián Gil fue más allá y se tomó fotos con todos y cada uno de los presidentes y mandatarios allí presentes, mientras que Ana de la Reguera aprovechó sus redes para burlarse de Peña Nieto, a quien pintó un signo de interrogación gigante sobre su cabeza. Pero había otro lugar en la Ciudad de México donde este fin de semana también se estaba haciendo historia. Nos referimos a Los Pinos, la hasta ahora residencia oficial del presidente de México, que ya no lo será más, ya que AMLO ha decidido que a partir de ahora será un lugar cultural abierto al público, que como ven, ya comenzó a visitar sus inmensos jardines adornados con las estatuas de los expresidentes y también sus lujosos salones interiores donde incluso hay un cine. La sala de cine está guau, pero está mejor que las salas de cine Cinépolis o Cinemex, que son VIP, están mucho mejores. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó que abrieran la residencia oficial de Los Pinos? Claro que sí, está muy padre, las áreas verdes, todas las... No nos tocó visitar todas las casas, pero todo se ve muy bien y está padre. En definitiva, un fin de semana histórico para la República Mexicana, que comienza una nueva etapa política y social con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mujer transgénero que representa a España en Miss Universo, argumentando que una mujer jamás será igual a un transgénero, lo que generó fuertes reacciones en la comunidad LGBT.